Va sacando la pelota, Pepe la regaló para Rodrigo. Bitancourt jugó para Núñez, medio campo de Portugal, en cara del medio a la derecha Valverde, le va pasando Varela. Hace la pausa, centro de Valverde a las manos de Diogo Costa. Se queda con la pelota, domina el arquero en 8 minutos. Y acá ya por lo menos tendremos 3-4 minutitos para adicionar cuando esto llegue a los 90. Buscando la pelota, la salida de Neves, Neves que abre juego para la posición de Guerreiro. Se frena en la mitad de la cancha, comienza la maniobra con Díaz. Va tomando la pelota Díaz, Díaz para Neves. Neves que la va dejando para Pepe. Pepe tocándola para Carvalho. Carvalho que abre juego a la derecha, la está buscando Ronaldo. Ronaldo toca otra vez para Carvalho. Empieza con Cancelo a la raya derecha, un triángulo se forma por ahí. La cambia al otro lado, va limpiando para Díaz. Díaz que juega el balón para Guerreiro. Se viene Guerreiro. Ataca buscando Bernardo Silva. Allí va para Guerreiro. Guerreiro al medio. La busca Bruno Fernández. Haciendo la pausa en el vértice del área. Offside de Cristiano. ¡Gol! Marcó en línea. ¡Gol! De Portugal. Lo hizo Cristiano Ronaldo a los 8:30. Parecía adelantado Cristiano Ronaldo. Se quedó toda la defensa de Uruguay. Cristiano convirtió de cabeza. Marcó mal el seleccionado uruguayo. Y Portugal le empieza a ganar a Uruguay por 1-0. Pibe Valderrama. Sí, sí, marcó mal. Dejaron tirar centro y Ronaldo ahí es peligroso. Claro. Varela marcó la diferencia. El lateral derecho se tiró muy atrás. Los de adentro tuvieron fenómenos. Pero Varela quedó enganchado increíblemente, Burru. Sí, increíblemente, porque Varela no continuó con la presión, Mariano. No continuó, los centrales salieron y él se quedó enganchado de un metro por lo menos. Cristiano Ronaldo convierte el primer gol, 1-0 Portugal, Yayo. Sí, se juntaron ahí, ¿no? Esos movimientos de Cristiano con ese olfato que tiene para picar el momento indicado y el pase exacto a la cabeza. Yo la verdad, igual y no la tocó y la pelota entró directa, ¿eh? Pero bueno, el movimiento de Cristiano provocó este gol. ¡Qué increíble! La habilitación de Varela, offside de Cristiano ahora. ¡Qué increíble! Porque un lateral quedó enganchado. Porque vos podés pecar de centro, defensor centro que habilite, pero que un lateral, Burrute, sea el que quedó mancado allí. Pero siempre pasa, Mariano, porque el lateral se quedó parado y no siguió la presión. Y él pensó, él nunca pensó que los centrales iban a salir. Entonces él no ve de atrás. No sé si estará trabajado o no esto, pero bueno, los centrales salieron como debía, él quedó enganchado. Hay tiro de esquina. ¿Están revisando? Javier, sí, ¿no? Sí, sí, la están chequeando. Bueno. Están revisando y a mirarla. Ahora. Es para irse. Si corre este penal, es para irse. Pero un segundo. A ver. Va a revisar. Ponele que cobre penal. A Díaz que protestó. Le saca el amarillo, se la deja. Se la tiene que dejar porque es una protesta. Él no puede protestar los fallos del árbitro. Lo molesta por una actitud distinta que la del penal. El jugador está mirando hacia adelante y pone la mano izquierda para apoyarse. Ahí va el árbitro. Un segundito, compañeros. Ahí va el árbitro. Está pensando qué hace. ¿Cobro o no cobro? Se metió en la cancha. Señoras y señores, penal. 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 Penal para Portugal. Marca el árbitro del partido. Un absurdo total. Castrini no está de acuerdo. Decime, pibe, decime. También Burru, digan. Penal. Para mí, penal. Javier, penal, de los porque tantos si no... penalitos que a veces no se cobran y se cobran. Sí, Burru, sí. Pero para mí termina siendo un penalito porque la jugada se la hacía Fernández para él. Claro, y se cae arriba la pelota. Si no la toca con la mano, Fernández va al arco con gol. Pero sí, pero no tiene nada que ver, pibe. Profe, si no la corta, es gol de Fernández. Pero no importa que la corte o no, importa la intención. El jugador va con los dos pies, le pasa la pelota entre las piernas. Profe, se cae hacia atrás y le pega la pelota. Profe, pero si le corta una jugada de gol, profe. Pero si no, le no... mete un túnel, si no le corta, queda mano a mano con el arquero, no profe. Importa que
le corte, pibe, lo que importa es la intención. Pero Javier, esto es como los, cuando los laterales se tiran a los costados y con la mano no, hacen pero, el gesto pero, para interceder no, porque en el es distinto balón. Porque la mano es hacia el costado o paralela al piso. Acá se está apoyando, vos te caes y pones la mano. Y la pelota busca la mano, no es la mano la que busca la, la pelota. Para mí eso es absurdo. Señoras y señores, penal para Portugal. 46 minutos. 1-0 gana Portugal. Díaz dice, ¿me sacás la tarjeta amarilla o no? Ahí lo tiene mano a mano al iraní. Porque la protesta de Díaz fue reclamar penal. Bueno, habrá penal. Bruno Fernández. Penal para Portugal. Un dramático final. Un dramático partido. Se va a adelantar Bruno Fernández. 47 minutos. Recto a la pelota por ahora. Veremos si va al palo derecho del arquero Rochet. Muchas veces la ha cruzado. Veremos. Se va a adelantar Bruno Fernández. Atención, la orden del árbitro. Se adelanta, va Bruno. ¡Gol! ¡Gol! Portugal, cruzado nomás contra el palo derecho del arquero. A los 47 minutos protesta todo Uruguay. Segundo gol del partido. Portugal 2. Se mete en las octavos de final. Uruguay 0. Bruno Fernández de penal lo hizo. Vive con calma, con categoría, y marca el 2-0 del equipo portugués. Furchaga. Muy bien pateado el penal, muy bien pateado, con mucha tranquilidad, dejándolo tirar al arquero para el lado izquierdo y la colocó al otro lado. Pero vuelvo al penal, para mí como tantos penalitos que a veces se cobra o no se cobra, este es un penalito. Chayo. Mi conclusión es que al final es un 2-0 que no corresponde en mucha medida a lo que sucedió en la cancha. La verdad que Uruguay hizo un gran partido, los dos tiempos, cuando iba empatado a cero y en el segundo tiempo cuando iba en 1-0, siempre estuvo metido en el partido y haciendo un juego correcto. Señoras y señores, el partido de Portugal 2-0, tranquilamente Uruguay este partido lo pudo haber empatado en el segundo tiempo, Valderrama. Sí, tuvo ocasiones, merecía el empate, pero bueno, el fútbol es así y va perdiendo 2-0. Señoras y señores, se desespera Viña, arranca Bernardo Silva, un jugador exquisito, la manda fuera Viña. Qué buen jugador Bernardo Silva, Burruchaga, qué sí, tiempista. Tremendo, tiene un mapa, tiene el mapa de la cancha en la cabeza, sabe hacer la pausa, sabe gambetear, tenerla, meter pase gol, un gran jugador.